continuamos riendo con un libreto de Alberto Luberte, la actuación de Marta Jiménez Oropesa y de Alberto Delgado, Rorita Más Nuevo, Maggie Castro, Reinaldo Miravalles y Enrique Arredondo. Paco. Dime, Rita. Préstame 10 pesos. ¿De dónde, hija? ¿De dónde? No tiene 10 pesos. Ni 5. ¿Tú crees que es poco el dinero que he gastado en las vacaciones? En realidad no me pesa, porque lo disfrutamos. Pero eché para adelante hasta la reservita. Así que estoy pidiendo el agua por señas. Bueno, está bien, dame 2 pesos, aunque sea. Sí, pero yo hablo en chino. No tengo, Rita. Ni 2. Mi capital es un menudito ahí, que lo estoy ahí cuidando para ver si llego al día de cobro. Bueno, dame 10 centavos para mañana poder coger la guagua para el trabajo. ¿Me vas a hacer una herida, son? Ya te dije que lo que me queda lo tengo contadito para que me alcance hasta que cobre. ¿Y me vas a obligar a ir a pie al trabajo? Mira, pídele a Estervina. ¿Tú tienes confianza con ella? Ay, Paco, si Estervina siempre es la que me está pidiendo a mí. Bueno, pues aprovecha. No te debe nada. A lo mejor sí, pero no me acuerdo en este momento. Piensa que a lo mejor ahí está nuestra salvación. Déjame ver si voy a pensar. Ay, sí, Estervina tiene una deudita conmigo. No rezo. Nos revolvimos, Rita. Nos revolvimos. ¿Cuánto es lo que te debe? Una peseta. Ah. Pero en las condiciones en que nos encontramos, una peseta es algo. ¿Qué tú creíste? No, que te debía 30 o 40 pesos. Mira. Ese es mío, ese es mío. Ya lo sé. Ni que yo fuera tan ingenuo de prestarle esa cantidad a Estervina, con lo mala paga que es. No, yo la mantengo así, una pesetica, 40 centavos, de ahí no paso. Bueno, búscala y pide la peseta para no tener que darte yo para la guagua. Chico, me da pena cobrársela, ¿tú puedes creer? Oye, Rita, una peseta es una peseta. Si no me dices otra cosa. ¡Hola, estos muchachos! Ah, mírala ahí, mírala ahí. ¡Adelante, Estervina! Que Rita necesitaba hablar con usted. Con suma gusto y será distinción. Ay, Paco, ¿para qué le dijiste eso? Para compulsarte, que te veo algo cortado. ¿Qué tú quieres, Rita? No, chica, era simplemente para hacerte una pregunta. ¿Ah, sí? Bueno, dime. ¿Tú te acuerdas? ¿De qué? Habla, que el chisme me encanta. ¿Cuál es el chisme? No, ninguno. Dame para eso. No, chica, ¿tú te acuerdas del día que coincidimos en el puesto? Que querías comprar una docena de huevos y te faltaba una peseta. Perrita, ¿cómo me voy a acordar? Oye, yo tengo muy buena memoria. Ah. ¿Por qué eso, No, por nada, me vino a la mente el suceso y pensé... ¿Se acordará Estervina de quién le dio la peseta para el completo? ¡Ay, niña, cómo no! A mí no se me olvidan las cosas fácilmente. Oye, tengo mis neuronas al pino. La peseta me la dio Sarría. Te la di yo. ¡Tú, Rita! Sarría no estaba ese día en el puesto. ¡Ay, qué memoria la mía! ¿Convencida estaba de que había sido él? Pues no, la peseta era mía. Me alegro que me lo hayas reaclarado, porque ahora mismo saco a buscar a Sarría para que me la devuelva, que estoy con una mano adelante y otra atrás. Yo le di la peseta a Sarría. Se la voy a pedir y cuando cobre a fin de mes te la devuelvo, Rita. Ah, bien. Deje, no tiene que devolverle nada, Rita. Quédese con la peseta. No. Porque después tengo otra necesidad y me cohibo en pedirle. No te preocupes, Rita, que tu peseta está ahí mismo, segura. Sí, a fin de mes. Cuando la necesito es ahora. ¡Rita! ¡Que tú digas que te hace falta una peseta! No tengo ni un centavo. ¡Alabao! ¿De qué se extraña si usted está igual? No me mire con esa cara, desmaye eso. ¿Desmaye? No, desmaye eso. No, póngase para las cosas. No tengo un marido como tiene ella, que se llena la boca para decir, no tiene que devolverle nada a Rita. Claro, como usted está bollante. ¿Bollante? De otro modo, bollante yo. Sí, bollante usted, sí. Sí, usted tiene cara de portentoso, de tener los toletones ahí, mire. Me diga. Usted está bien parado. Por eso está hablando así,
corto, yo que estoy en carne, mira. De otro modo, no le perdonaría las deudas a los demás. Es porque yo cobro el día 15. Y ya para entonces, ¿qué necesidad tiene ella que le vuelva la peseta que le prestó? ¿Cómo es que usted cobra el día 15? Paco cobra por quincena, Estervina. ¿Ah, sí? Y nosotros somos las que cobramos por mes. Mira para eso, que me alegro de haberme enterado ahora, carajo. El día 15 me va a tener que hacer un pequeño favorcito, ¿sabes? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para que después diga que se confundió y se lo pagó otro. Con gente desmemoriada yo no quiero cuentos. Oye lo que yo voy. A este sí que no se le puede coger ni odio. Será porque mi tío la conoce bien a usted. Perdóneme, Paquito, y tú también, sobrina política. Pero he venido hasta aquí únicamente porque voy a hacerle una proposición extendida. Oye, oye, aguanta ahí. No será deshonesta. Ah, tú sabes que no, porque te he manifestado muchas veces mis deseos de casarme contigo. Y eso no puede ser, porque estoy comprometida con Sandalio. Ven acá, y chancleto, ¿qué es lo que te puede dar? Me puede dar tantas cosas. Amor, equilibrio matrimonial, comprensión, afecto. Bueno, pues si te casas conmigo, yo te doy todo eso y además un automóvil, una casa en Juanelo y un yate. ¿Un yate? Sí, te lo pongo a tu nombre, el automóvil, la casa y el yate. No me tientes, no me tientes, Simeón. Mira que después solo corre-corre. Ningún corre-corre porque me caso contigo por las tres cosas. Porque me gusta, porque te amo y por berraco que soy. Así que dime una cosa, ¿lo tomas o lo dejas? Bueno, vamos a ver, ¿cuándo lo casamos? Ah, entonces aceptas. Escoge usted mismo la fecha de la boda y lleve la propiedad del automóvil, la casa y el yate. Hay un apéndice en las proposiciones. ¿Tú no sabes que hay un apéndice? ¿Qué cosa, ¿Qué apéndice de qué? Que yo no tengo yate. Ya sabía yo. ¿Cuándo has tenido un yate, chico? ¿Cuándo? Ay, Paco, por favor, si él está ya demente. Por eso mismo acepté que ustedes pensaron. Le voy a hacer caso al prelavado, ¿Tú sabías que era un bluff? Claro, ¿sí? Pero ya intentaste casarte conmigo. Ahora lo único que me falta es conseguir el yate. Pero no se esfuerce mucho en conseguirlo, porque la verdad es que mirándolo bien, así de perfil, de frente y por los costados, con ese traje que tiene puesto del año y la corneta. Con usted, ni por todo el oro del mundo me caso. ¡Ay, qué desastre! Está bien. Ahora, cambiando el tema. Porque ya veo que termina no es interesada. ¿Cómo te va, Paquito? No, bien. Pero estoy en crisis, ¿sabes? Es un nuevo virus, ¿no? No, crisis monetaria. En agosto gastamos y gastamos y las consecuencias las estamos sufriendo ahora. Claro. No hay un kilo en esta casa. Y el otro cuarto se alquila. Eso les pasa por ser notarate. Y miren que se los digo. Hay que guardar pan para mayo. Pero no oyeron consejo. La suerte que tú tienes es un tío que siempre te saca las castañas del fuego, Paquito. Ven acá, ¿tú tienes dinero, tío? No me hagas reír, sobrino. ¿Tienes o no? Estoy pasmado. Entonces, ¿cómo me puedes sacar las castañas del fuego, chico? Por mi poder de convencimiento, a mí nadie me puede decir que no. ¿Estás seguro? Tú eres el único caso, chicas. La única que me dice que no eres tú. Pero toda regla tiene su excepción, ¿no? Pero todavía está por ver al que yo le haya hecho un disparo y se me haya caído. ¿A quién se le puede pedir dinero, Paquito? Dame una orientación. ¿Qué sé yo? Después de las vacaciones, todo el mundo debe andar por el estilo. ¿Chancleta está en tu casa, termina? Ay, Simeón, oye, a buen árbol se va a arribar usted. Está pasmado igual, ¿no? Ay, hijo, eso es crónico, siempre está igual. Con una mano delante y la otra atrás. Y aunque tuviera, es difícil que se lo preste usted. Pero es santo de su devoción. Para que
que se convence lo mío. Estando peleando con peleado con Ñiquiñaco una vez, le tumbé 50 pesos. A mí no hay quien se me resiste, termino. Bueno, por aquí. Llegó la víctima. Hazlo pasar, sobrina política. Páseme, Lesio. Gracias, con permiso. ¿Cuánto necesitas, Paquito? No, yo con 5 pesos me conformo. Y yo con otros 5. Pídele 10 para mí, si me gusta. Entonces, no se preocupen, déjeme eso a mí. Óigame, María les manda muchos recuerdos. Qué atenta es María. Ay, siempre acordándose de nosotros. Pero ustedes no se acuerden de ella. Oye, miren que esa mujer se interesa por el día que van a ir por casa. Pero... Paquito, ¿qué día tú cobras? ¿Para qué tú lo quieres saber? Dímelo, no te preocupes. Yo cobro el próximo jueves. ¡Ah, caramba, Melesio! El viernes vamos a ir por su casa, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Entre semana? No, mejor vayan el domingo. No. Del viernes no puede pasar porque no podemos esperar hasta el domingo para pagarte los 100 pesos. ¿Qué 100 pesos? ¿Los que nos vas a prestar? No. Nosotros nada más que necesitamos 10. Y otros 10. 20 en total. No, pues siempre hay que tirarse alto por si acaso hay alguna rebajita en el camino. ¿Nos puedes facilitar 100 pesos, Melesio? Oye, te lo pagamos sin falta el viernes. ¿Sí? ¿Cuándo van por casa? Ajá, cuando vayamos por allá. Así que, dame. Déjalo caer en la mano derecha. No lo calientes tanto. Sí. ¿Ven? ¿Te convence? Nos va a dar los 100 pesos puestos de risa. ¡Sigan durmiendo de ese lado! Pero tú te no vas a caer ahora, Melesio. Sale sin dinero de casa. Con lo que te gusta la vaina, vas a dejar el dinero en la casa. Sí, señor. Regístrame si quieres para que vean. Vamos a registrarlo entre los dos, Paquito. No hace falta. Yo creo en su palabra. Melesio no va a decir una cosa por otra. Qué bien me conoces, Paco. Y yo te conozco mejor todavía. Deja que me registre, anda. Regístreme, mire, ahí están los bolsillos. Empecemos por el pantalón. Yo le voy a registrar el bolsillo derecho. Así que métele tú la mano en el izquierdo, Semina. Y esa gracia, al único que yo le hago eso es a Santana. Pero qué insistencia esa de registrarlo, Simeón. Ya dijo que no tiene dinero. Pero es que este Melesio es un poco pillín. ¿Usted cree? A ver, vuélvete al revés los bolsillos. Y me lo vuelvo al revés, señor. Mire, en este no hay nada. En este tampoco. Ni atrás tampoco. No tengo dinero. Se convenció. Ahora sí. Me alegro. Bueno, contésteme algo que no sea dinero. ¿Cómo van sus relaciones, bien? Ay, lo mío es divino, bien, de lo mejor. Óyeme, me alegro. ¡Venga! Porque, ¡ay, mi Melesio está aquí! Marrayo, me escupo. Sí, Maggie, pasa. Gracias. Sigue, Melesio, sigue, que estaba hablando. ¿De qué? No me acuerdo de qué iba a decir yo. Con permiso. Óigame, Melesio. ¿Qué quieres? ¿Qué cosa quieres? Vengo a buscar lo que usted me prometió. Más tarde. No voy, yo voy después por su casa. Es que me voy ahora para la calle. Ay, qué trabajo le cuesta dármelo ahora. No puede ser, Maggie. No puede ser, carajo. Ey, ¿por qué me trata así? Usted que siempre es tan agradable conmigo. No lo voy a tratar más. No me haga eso, Maggie. Sígueme tratando. Entonces, deme lo que le pedí, que lo necesito. Pero no entenderás también. ¿Ah? ¿Qué fue lo que le pediste, Maggie? Un dinerito que me hace falta. Ah, no tiene. Sí tiene. Él siempre anda con un mazo así. ¿Eh? ¿Lo habrá dejado en la casa? No, Rita. Y desde aquí se lo estoy mirando. No,
¿Dónde tiene el mazo, tío? ¿Dónde me tiene el mazo? Si lo registramos y no tiene dinero en los bolsillos. ¿Por qué él esconde los billetes en la media? ¡Mírale el mazo! ¡Mírale el mazo! ¡Me descubrió la muda gracia! ¡Yo no sabía! ¡Qué pícaro es el Melecio este! Y nos quiso engañar. ¡Gente, caballero! ¡Pero qué gente! Novia mía, desde el primer y fiel abrazo. ¡Paco! ¡Esa canción! ¿Te acuerdas, Rita? Desde entonces a la fecha, cada vez que la oigo, eres tú la que me viene a la mente. ¡Ay, Paco, chico! ¡Qué vieja, qué! ¡Ay! Me has tocado lo más sensible del sentimiento. No, mira mis manos, ¿dónde están? En ningún momento te... ni me he acercado a ti siquiera. No, con eso que dijiste. ¿De veras que tú piensas en mí cada vez que escuchas la canción Novia Mía? Eso es real, porque hay canciones que indudablemente dejan huellas. Y profundas. Bueno, más profundas o menos profundas. Pero es difícil encontrar una persona que no relacione determinada canción con un hecho importante de su vida. Así mismo. Para mí hay dos canciones. Sí, dos. Novia Mía y La Guinda. La Guinda. Sí, Paco, esa que dice... En los labios rojos... En los blancos dientes de tu boca linda, 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 temblaba una guinda, roja, 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 deja que la coja, deja que la muerda, que no se me pierda. ¿No te acuerdas? No, ¿de qué? De cómo nos gustaba esa canción. Deja que la coja, deja que la muerda. Ni remotamente me acuerdo, ¿verdad? Sí, chico. ¡Tú me la ponías! Y en la vitrola del barcito que había en la esquina de casa... No, 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 el número que yo tenía rayado era Novia Mía. Las dos, las dos. Lo que pasa es que grabaste una sola de las canciones que es la que te recuerda la etapa en que me estabas enamorando. Donde quiera que oiga Novia Mía, me acuerdo de ti. A mí me pasa lo mismo con La Guinda. Ah, caramba. Ay, con Novia Mía también. Ay, qué etapa aquella. La evoco y te veo flaquito con tu ensemble beisito. ¿Ensemble? Sí, chico, una prenda de vestir que se usaba por aquellos años. Le llamaban ensemble. Ah, sí, sí. El ensemble beige. Y no te lo quitabas. No, porque era la única ropa presentable que tenía. Me lo ponía hoy para ir a verte y por la mañana en mi casa me hacían la paloma y al otro día volví a encajetármelo. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Que por suerte ya no volverán. Pero estaba flaco y desnutrido, Paco. Mi tía no se cansaba de repetir. No sé qué le has visto al saco de hueso ese. ¡Qué barbaridad! Y mírate ahora, con los años has mejorado. A tu edad, eres todavía un hombre apuesto y atractivo. Gracias, pero te viene de muy cerca el elogio. ¿Y yo, Paco? ¿Tú qué? ¿Cómo estoy? Bueno, mira, yo cierro los ojos... Y te memorizo siempre sonriente, vivaracha, de bellas formas, de ojos pícaros. Pero sin cerrar los ojos. Es imposible evocar con los ojos abiertos. Hay que remontarse a 20 y tantos años atrás, Rita. Pero seguimos como el primer día, ¿verdad? Nos queremos igual. No, eso sí, eso sí. Nuestro matrimonio será imperecedero, el amor. ¡Ay, Paco! Oigan eso. En este edificio hay que vivir a puerta cerrada. ¿Puedo pasar? Sí, entra. Supongo que usted la distinción. Cambia esa cara, dite. Que se acabaron las evocaciones. ¿Tú crees? Siempre viene alguien a importunar. ¿Qué tenía, Rita? Nada, muchacha. ¿Y por qué dijiste así? ¡Ay, Paco! ¿Y pusiste los ojos en blanco? Estábamos evocando momentos gratos. ¡Ah, sí! ¡Deliciosos momentos! Óigame, Paco. Mira, a ver, ese huevo quiere sal. Si él fue el que empezó. No te lo creo. ¿Con lo soso qué? Zumba la berenjena. ¿Usted es soso? La propia Rita me lo ha dicho. No, no, pero a veces sorprende, ¿sabes? ¡Ah! Sorprende. Lo de Paco es de vez en cuando. ¿Sí? Menos mal que tienes tu pedacito de domingo, hija. ¡Me encanta! Figúrate que empezó a cantar Novia Mía. ¿Y qué? Es la canción que más huella dejó marcada en nuestras vidas. ¿A usted no le pasa lo mismo, Telvina? Precise. ¿A qué se refiere?
para responderle si me pasa o no me pasa. Es una canción, ha marcado un hito en su vida. Ay, Paco, si fuera un hito. Ay, qué vida más sana, qué aire más puro. Y no solo una canción, porque lo que ustedes no saben es que Sandalia me enamoró con canciones. ¿Ah, sí? Ay, cuéntanos, Estelvina. Imagínate, Rita, cuando vio que le di entrada, el hombrín se impresionó. No, no era para menos, la nueva mulata, la irrepetible. La mulata con sonido estereofónico, música indirecta, doble casetera. Y ahora saliendo por vía satélite. Sandalia habrá dicho, ¿cómo le entro? Y como las palabras no le salían, empezó a cantarme bajito. Si yo pudiera de dónde estar, hacerte venir. Y yo me hacía la que no era conmigo y le cantaba. Mentira, tú me enamoraste a base de mentiras. Qué estúpida que siempre te creí. Pero Sandalio siempre ha dicho, vaya, ha sido muy insistente y me siguió cantando. Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera. Y yo, tómame o déjame, pero no me pidas que te quiera más. Bueno, ¿y en qué terminó la cosa? ¿Cómo iba a terminar, Rita? Me robó la iniciativa, porque empezó a cantarme. Sandunguera, te va por encima del nivel. Yo me solté de la vida y empecé, besito, no, la nena quiere carne nada más. Así empezó nuestro idilio. ¿Y esas son las canciones que han marcado una huella en su vida? Huesita, no, no, ¿qué es eso? ¡Ay, es eso? Paco! Es lo que propició el noviazgo. Lo que hay que oír, caballero. ¡Ay! Miren, vamos a preguntarle a Simeón. ¿Y este tendrá vivencias amorosas? Porque está flaco y malo. Servina, que es mi tío, ¿eh? Tú siempre con el parentesco en la boca, Paquito. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre estás mencionando a tu tío. Y ahora mismo te oí. Es mi tío. ¿Cómo me quiere este sobrino? Un sobrino. Pero dudo que alguna mujer lo haya querido. ¿Qué dice la lagartija atrevida? Desgracia. ¿Usted ha tenido muchos amores, Simeón? Ey, esa pregunta que viene, sobrina política. Mira, es que aquí ha quedado evidenciado que donde hubo amor... Cenizas quedan... Bueno, pues, y recuerda, casi siempre enmarcado dentro de una melodía musical. Tienes razón, hay un numerito musical que ya casi no lo tocan, que te digo que es una lástima porque me recuerda a mi primera novia. ¿Ah, sí? ¿Qué canción es esa? Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael. Ay, ¿y le recuerda a su primera novia? Sí, porque empieza. Ofelia tenía un platico. Y da la casualidad que mi primera novia se llamaba Ofelia. ¿Y tenía un platico? Una sopera es lo que tenía. Entonces no era la Ofelia del platico. No, la Ofelia de la sopera. No, y tuve otra novia con quien me casé, Fredesvinda. ¿Ah, sí? ¿Y qué canción le recuerda a Fredesvinda? Soy marinero, me gusta el mar. Ey, ¿por qué es precisamente esa canción la que le recuerda a su esposo, a Fredesvinda? Porque se me fue como un marinero. ¡Ay, qué bueno está eso! No te rías que este asunto me puso muy mal. 3 meses habían pasado en su fuga con el marinero y yo no podía dormir. ¿Pensando en ella? No, que se llevó la cama, Paquito. Hasta que me acostumbré a dormir en el piso, no pude pegar los ojos. ¡Adelante! Fue otra mujer, Chencha. ¿Y con qué canción la recuerda? Camina como Chencha, la gamba. Caballero, caras tan viejo como es Simeón y siempre está cantando y bailando. Oye, ¿usted no se cansa? Que voy a cansarme, ¿no? Y lo que me falta todavía. Deja que me case con mi princesa. Con esta rica mulata. ¿Conmigo? Qué mal te veo, hijo. El que persiste, consigue lo que quiere. Y yo persistiré aunque el mundo me niegue la razón. Mire, esa puede ser la canción que les traiga recuerdos si es que llegan a algo. Persistiré. ¿Qué tú dices a eso, Estelvina? Que el numerito que puede marcar un recuerdo entre nosotros es otro que está de moda. ¿Cuál? No me coja para eso. Que enseguida me moleste.
Bueno, ¿y de qué están hablando ustedes, caballero, que yo no entiendo? ¿Marcando un recuerdo? Mire, es simple, Melesio. Simple y llanamente que hemos llegado a la conclusión que donde ha existido amor, queda latente una pieza musical que a través del tiempo perdura como símbolo de aquel amor. No, eso sí que es verdad. Ay, ¿alguna canción le recuerda a usted su noviazgo con María? Sí, señor, sí. Ah, ¿será esa que dice? María se me perdió cuando tenía 20 años. No. Sí, cuando tenía 20 años ni siquiera yo conocía a María. Pero además, esa canción es de ahora. No, el recuerdo que yo tengo son dos décimas. La que le canté cuando la conocí y la que ella me cantó a mí. Ay, Melesio, cántela. ¿Sin guitarra? Sí, a capela. Está bien. Cuando yo conocí a María, me la encontré en una guardarraya que yo acababa de salir de Boniatán. Oye, fue una cosa que no me pude contener y le canté. Me pongo a buscar tus ojos cuando me siento a tu lado. Me pongo a buscar tus ojos cuando me siento a tu lado. Como se busca un venado a través de los matos. Oigan eso. Oye, Paquito, chico. Qué romántico. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eso. Y tus lindos labios rojos parecen dos campanillas. Y tus rosadas mejillas, los pétalos de una rosa. Y es tu boca más saborosa que la mía con manzanilla. Ay, qué raquera. Entonces María me miró de arriba abajo así, así enfangado en tierra colorada como estaba yo, y me cantó. ¿Qué se figura este mozo que yo lo voy a querer? ¿Qué se figura este mozo que yo lo voy a querer? Porque yo no soy mujer de querer hombre churroso. Camina y tírate a pozo. Vete rápido a bañar y enséñame el capital con que vamos a vivir. ¿Por qué no quiero pedir ni un poquitico de sangre? Y esas son las dos décimas que yo no he podido cuidar nunca, cara. Pero aparentemente María lo rechazó. No, lo mandó a bañar, ¿qué es peor? No, me mandó a que yo le enseñara al capitán. Ven acá y te bañaste. Sí, no, me bañé y se lo enseñé. ¿El capitán? Sí, señor. No, sí, le enseñé al capitán. Oye, y cuando ella lo vio, dijo, mira pa' eso, cara. Oye, yo había hasta cobrado las vacaciones. Y nos casamos el mes siguiente. ¿Qué le parece a usted, Paco? Que empecé con un criterio y lo mantengo. Los recuerdos son los recuerdos. Y la gente, ¡qué gente, caballero, pero qué gente!